también, por favor. Yo no me puedo morir sin haber estado con un negro. ¡Ay, asalto, por favor, Carlos! ¡Pero quién vas a asaltar tú! ¡Tú no sabes quién soy yo! Susana Pérez, discúlpeme. Esto no es un asalto. ¿Ariel Texidó? Desde que estoy divorciado todo me sale fatal. Ahora no tengo trabajo y vivo con mi mamá durmiendo en la misma cama. También tuve que cambiar mi Mercedes por un Toyota. Tengo ganas de gritar que mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda. Sí. Mi vida es una mierda. ¿Cómo? Mi vida es una mierda. Okay. Hola. Mi nieto es tan bueno, tan lindo. Lo que pasa es que él nunca escucha, pero él se llevaba muy bien con Susana. Yo creo que ellos hasta estuvieron y todo. Porque esa es una gañampúa vieja que le gustan los jovencitos. Desde la novela esa, ¡oh, Charito! Oh. Bueno, el caso es que ellos se llevaban bien. Pero después apareció la otra esa, de la otra clínica, y lo embaucó. Porque mi nieto no tiene carácter ninguno. Imagínense ustedes que cuando chiquito él quería ser inseminador artificial. Pero él tenía los brazos muy corticos y no le llegaba a donde tenía que llegarle a la vaca para poder inseminarla. Y ahora que ya creció, cada vez que ve una vaca le quiere meter la mano en el culo. Un poquito de esto, otro poquito de labio que te vas a parecer a Brad Pitt. Y lo dejaron como Silvestre Escalona. Es de Rock, ¿cómo que se dice? Please, señores productores de Miami, please, denle trabajo a mi nieto. A ver si me manda algo, coño. Susana Pérez. Lo siento mucho. ¿Ven? Esto es lo que ocurre cuando las personas no me hacen caso. Él se fue a otra clínica, teniendo a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, con los mejores doctores, todos certificados por el Board de la Florida, con los mejores avances técnicos y donde nunca, nunca obtenemos este resultado. ¿Con quién tú hablas, Susana Pérez? Con el público, Ariel. Con el público. Pero si estamos nosotros solos aquí. Solo estarás tú. Una actriz como yo siempre cuenta con su público. No, Ariel, no, 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 no y no. Te lo he repetido mil veces. No es así. Escucha. Para que se te pegue. Es que tú no sirves para esto, Ariel. Pero Susana. Susana Pérez. Así me gusta. A ver, Susana Pérez. Hola. Preséntamelo, preséntamelo ahora mismo. ¿Ariel? Este niño es el amor de mi vida. Yo lo vi en una telenovela que hacía de policía indiscreta. Policía indiscreta. ¿Qué hace aquí? Vino buscando trabajo, pero ya una vez él nos traicionó. Además, es amigo de mi hijo. ¿Cómo que? Tú sabes que el tema de mi hijo es muy delicado para mí desde que se cambió el apellido y se puso el del padre. Tú lo sabes. Susana Pérez, te prometo. Tres tratamientos de láser para esas patas de gallina, un lifting facial y cuatro inyecciones de plasma para esas arrugas que tienes. ¡Oye, ya! La publicidad está ahí, no pongas de tu cosecha. Está bien, pero en cuanto me haga la primera, desaparezco. Gracias. Hola. Hola. Tenemos terribles noticias para usted. ¿Qué pasó? Tengo dos entradas para el cine y no sé con quién ir esta noche. ¿Tú me acompañarías? ¡Estás despedido! ¡Pero si no me has contratado todavía! ¡Por eso!